Fidel Castro. Que Dios quiera que esté en los últimos infiernos. Ha muerto un personaje, pero igual la revolución sigue. Fue en cierta forma un líder negativo. Yo clasifico a Fidel Castro como el hombre que tenía los pies bien puestos sobre la tierra. Le decía la verdad a Raimundo y todo el mundo, a Vicente y toda la gente, y a Villegas y todo el que llega. Terminaron más de 50 años de un régimen donde de pronto él podía tener la razón, pero no la tenía. Qué pesar que te hayas muerto, Fidel Castro. Te queremos y te seguiremos queriendo por siempre. Un hombre poderoso y que uno tiene que morir es cuando le toca, no cuando otro quiera. Una figura controvertida siempre. Ha sabido manejar una isla como Cuba hasta siempre. Un líder revolucionario que fue capaz de enfrentar a los gringos. Morimos los revolucionarios, pero las ideas no mueren. Hoy estamos huérfanos. Comandante Fidel, siempre en nuestra alma. Un líder. Es de esas pocas personas que pasan a la historia. Muy, muy leal a sus ideas. Hay veces que para hacer el bien toca hacer daño. Mi deseo es que a Fidel Castro lo reciba a Dios y le perdone todos sus pecados. Fidel, nuestro héroe. Fue un líder excepcional. Fidel Castro fue un buen muerto porque los que descansamos fuimos nosotros.